Dani Sánchez Nieves, Balonmano Alcobendas. Dani, bueno, mañana recibís al segundo clasificado, hace 15 días, puesto que la semana pasada descansasteis, jugasteis contra Cangas, tercer clasificado, le plantasteis cara, un empate que fue con sabor a victoria, ¿y mañana qué? Bueno, pues mañana intentar seguir en esa línea. Hablábamos antes del partido de Cangas, de ver si nuestra liga era el descenso, ¿no? Si le podíamos aspirar a algo más. Bueno, yo creo que los chavales demostraron que tienen mucha ambición y muchas ganas y que podemos pelear con cualquier equipo. Indudablemente el resultado de Cangas, independientemente de que pueda ser una excepción, que no lo es, indudablemente fruto de vuestro trabajo, lo que sí estáis demostrando semana a semana es un nivel superior cada semana. Vuestro trabajo está saliendo a relucir y, bueno, como tú decías, que estábamos pensando en un principio en el descenso, ahora sí que estamos pensando en ir a algo más. Sí, bueno, nosotros la verdad es que ya hace unas semanas, unos meses, sobre todo a finales de diciembre, empezábamos a comparar un poco la distancia que había entre nosotros y los puestos de descenso y lo que sería el sueño, ¿no?, de la fase de ascenso. Y ahora mismo la verdad que, bueno, es la primera vez en toda la temporada que en puntos estamos más cerca del sueño de la fase que del peligro del descenso, ¿no? Y claro, evidentemente, para que acercarnos un poquito más a ese sueño hay que puntuar contra cualquier equipo. Entonces, bueno, con la presión de, sin presión ninguna, al final yo creo que es más bien Palma que ocupa el puesto de ascenso ahora. Ellos tienen la presión de seguir ganando y nosotros lo que queremos sobre todo es seguir en casa demostrando el trabajo que se está haciendo y dándole alegrías a la afición. Palma Naranja indudablemente es un equipo superior, pero ¿cómo se le puede afrontar? ¿Cómo hay que meterle mano en cierta medida para poderle hacer daño? Pues siendo fieles a nuestro juego, la verdad. Yo creo que el equipo está demostrando lo primero, que tanto en la portería como en defensa, con el paso de los partidos nos vamos asentando. La capacidad de lucha, de sacrificio, de no dar los partidos por perdidos, como fue el fin de semana pasado. Pues seguir sobre esas bases y luego a partir de ahí está claro que tenemos que cada día estar un poquito más fiables en el ataque. Reducir un poquito las pérdidas de balón y seleccionar un poquito más los lanzamientos. Bueno, ya en el partido de ida ahí en Palma del Río nos fuimos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más y que no era un equipo tan superior. Evidentemente ellos están ahora muy arriba y nosotros estamos más abajo. Pero bueno, si planteamos un partido como el de la ida y demostramos esa mejora, creo que podemos luchar por los puntos perfectamente. Bueno, Dani, pues muchísima suerte para mañana. Muchas gracias a vosotros.